chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlitos Vlog y es... Carlitos. Así que el día de hoy vamos a hacer un video. Bueno, yo no voy a hacer un video, lo va a hacer Carlita. Así que, cuéntanos, Carlita, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy voy a preparar mi pizza en papayón. ¿Vas a preparar tu pizza en papayón? Sí. ¿Ah, sí? ¿Que tú mismo vas a entrar a la cocina? Sí. Ah, y espero en ese video para que lo veas. Así que vamos a ver sin más preámbulo ese video, chicos. Vamos. Ahí está Carlita, ya está lista para preparar su pizza. Está amasando lo que es, le han dado la masa, harina. Vamos a escuchar lo que dice el chef. Carlita, más fuerte, hija, más fuerte, vamos, más fuerte. Carlita, con las yemas de los dedos, así, así, empuja con las yemas, así, 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 jala, jala con la yema de los dedos, vamos, vamos, así, así, jala con la yema de los dedos, vamos, Carlita, vamos. No, no puede porque la siente muy dura la masa, vamos, vamos, Carlita, sí, ahí te va a ayudar, mira, ahí te va a ayudar la señorita, te va a ayudar. Mira, te das cuenta, mira, con la punta de los dedos le ayuda a que jale, es como que si estirara la masa, como si fuese una plastilina, la expandiera, expande la masa. Listo, así es, claro, así es como que tiene que quedar, mira, expande, mira, la ha expandido toda la por atrás. Ya ahí está, mira, ya agarró la maña, ya la expandió bien, ya le hizo mami, está dando indicaciones de que cómo tiene que hacer las manos, ¿eh? Ella está feliz, ya, mira, ya está feliz con su masa ya hecha, mira, bien estiradita, ¿sabes? Vale, ¿qué estás haciendo? Ok, ya voy a poner Alessandro, ¿viste lo que hizo ya? Y ahora ponle acá en lo que ya ha limpiado, pon la masa ahora. Ahí la van a enseñar. Ahí nomás, hija, ya no lo expandas, ya más, ya, ahí déjalo nomás. Por acá, a ver, agarramos la masa y uno, dos, a ver, tengo uno. Hacemos así, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí nomás no lo toques, no lo toques, hija. No lo toques. Vamos colocándolo, ¿ya? No, no. Acá que poniendo jamón. Ese es pepperoni, no jamón. Pues separa bien porque son varios, no te vaya a faltar algo. Pónganlo bonito así, eso, bien, decóralo bien, pégalos así bastante bien. Ya está quedando bonita esa pizza, mira, bien en orden, terminando de rellenar y solamente faltaría un ingrediente más y ya, al horno. Ponlo ahí, mi chica. No, ponlo ahí, mi amor, ponlo ahí, mi amor. ¿Qué primero le echas a tu pizza? Harina. ¿Tomate? Harina. Después masa. Después masa de crema de tomate, después pepperoni. Ya listo, ahora vamos a poner la pizza en la rejilla para terminar de decorar. Después le echamos el ingrediente y se va al horno ya. Listo, van a traer el último ingrediente que es el queso para luego ya meterlo al horno a la pizza. Listo, ahora sí están repartiendo ya el queso como ven ahí.
Así que Carla está ansiosa, Carlita, para que ya traigan el queso para poder unir esa pizza. Ya está repartiendo el queso, ahí una buena porción de queso en la pizza de Carlita. Y van a seguir repartiendo los demás para poder ya completarle el último paso de este día de taller de pizza. Ya no aguanta más, hasta que se lo come, hasta que se come el queso. Ya vamos, esparce así toda la pizza, en toda la pizza esparce el queso. Vamos, así ya está casi listo ya. Listo, chicos, así que ya hemos visto el video del día de hoy, así que espero que les haya gustado. Carlita preparó su pizza ahí en Papayón, así que ¿qué te pareció, Carlita? Preparar la pizza ha sido muy emocionante, muy bien. Así que es una nueva experiencia, ya es su segunda vez que ha preparado pizza, porque ya preparó cuando estaba chiquitita y ahorita ya también ya ha preparado, ya que está un poquito más grande. Así que, chicos, nada, espero que les guste el video, les haya gustado el video. Ya saben que me pueden ubicar a mis redes sociales y suscribirse, y nos vemos hasta el próximo video. Con nosotros será hasta la próxima semana. Así que nos vemos, chicos. Bye, bye.